Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Tengo aquí este monitor, el cual no tiene base para sentarlo. Este lleva un bracket especial que es bastante caro, que va atornillado aquí en este cuadro. Y les voy a enseñar en este video cómo poner un bracket para que se detenga el monitor de una forma económica. Por si un día compran un monitor que no tenga base para sentarlo, no se preocupen, hay formas económicas de lograr que un monitor logre quedarse de pie. En este video les voy a enseñar la forma económica de lograr que un monitor se ponga de pie. Tengo en mis manos a dos esquineros que compré por menos de $2. Estos van en las paredes, se les pone una tabla para colocar algunas cosas que uno quiera poner, ¿verdad? Yo creo que muchas personas conocen estos esquineros, bastante económicos. Bueno, con estos esquineros voy a lograr que este monitor se quede ya de pie. Ya les coloqué aquí un tornillo al esquinero y este también. Ahora ya nomás es de atornillarlo. Listo, aquí ya tenemos una base para que el monitor se quede de pie de una forma fácil y económica. Como pueden ver amigos, aquí ya tenemos de pie este monitor sin problemas, de una forma bastante barata, económica. Y aquí tenemos ya las bases, las cuales mantienen al 100% de pie al monitor por menos de $2. Ahora, si queremos ahorrarnos un esquinero, podemos lograr que se mantenga de pie el monitor con un solo esquinero. Aquí yo puse dos, pero también se puede con un solo esquinero. Voy a quitar uno de los esquineros. Voy a quitar este tornillo, que es plano. Ya le quité el tornillo a uno de los esquineros. Ahora lo que voy a hacer, le voy a dar vuelta y le voy a poner un tornillo que es de pico, porque este otro tornillo es plano. Y ya le hice un agujerito aquí en el plástico. Ahora quito este otro que ya no lo necesito. De esta forma nos ahorramos un esquinero. Y aquí tenemos ya la base para el monitor con un solo esquinero. El agujerito está, el tornillo está atornillado aquí en lo que es el plástico, que está muy macizo. De esa forma tenemos base barata económica para este monitor. Como podemos ver, en lugar de dos esquineros,
Le dejé solo uno y me ahorro uno. No es necesario dos. Simplemente quise hacerlo inicialmente con dos para que ustedes tengan una opción. Espero que esta idea les sea de mucha utilidad en el futuro a algunas personas. Acuérdense, si miran que están vendiendo un monitor a un precio barato, económico, que no tenga la base, no se preocupen, cómprenlo. Le ponen un esquinero. Y con eso el problema está solucionado.